Hola a todos, bienvenidos a este nuevo y tal vez último capítulo de esta serie, soy Sonic el Erizo, y finalmente aquí estamos, en la base secreta del Dr. Eggman, la cual tiene un diseño bastante similar a Metropolis Zone. Bueno, en el capítulo anterior estábamos en un laberinto similar a Labyrinth Zone, intenté conseguir una esmeralda del caos pero no lo logré, y ahora... ¡Wow! ¡Super botas! ¡Estoy volando! Quiero descargar a Bueno, como iba diciendo, creo que ya me olvidaré de conseguir esas esmeraldas, ya estamos prácticamente en el final, así que no creo que ahora tenga chances de conseguirlas. Hola Sonic, bienvenido a mi base secreta, llamada Magier Zone. Por cierto, Eggman, una pregunta, ¿por qué te habías desaparecido después de lo sucedido en el Little Planet? Bueno, solo había dejado de atacar, aparte no creí conveniente atacar mientras ese tipo de otro planeta y el otro sujeto igual a mí estuvieran jodiendo. Además, he estado esperando algo, algo que está a punto de volver. Es una tremenda sorpresa que te va a dejar impactado, y gracias a esa sorpresa y las nuevas máquinas que estoy preparando, voy a acabar contigo. Una sorpresa, bueno, lo mejor es que esté preparado, Eggman está tramando algo, algo más peligroso de lo que parece, a lo mejor todas esas máquinas recicladas solo son para ahorrar tiempo en terminar algo, bueno, igual no importa qué sorpresa sea, yo siempre estaré allí para detener cualquier ataque a este gordo cabrón. ¿Que siempre vas a estar allí para detenerme, dices? Bueno, veamos si con lo nuevo que estoy preparando, la nueva sorpresa podrás detenerme. Ya quiero ver eso. Después de acabar contigo voy a acabar con ese zorro que tiene dos culos, después a la eriza rosada, y por último al equidna rojo para robarme su esmeralda maestra para potenciar todas mis máquinas. Llégate, pendejo, llégate, llégate hasta el centro de esta base si tienes huevos, aquí te estoy esperando. Ah, estás en el centro de la base, no te preocupes, ya voy para allá, jajajajajaja, me da risa que se pueda salir volando con los gases esos. Bueno, creo que vamos por más de la mitad del nivel, como ya dije antes estos niveles son mucho más largos que antes, todos los niveles que hemos visitado parecen versiones extendidas de niveles que ya he visitado antes, pero bueno, creo que este será el capítulo final, fue una aventura corta, no tan divertida como las otras, pero bueno, lo que importa en realidad es detener al Doctor Eggman. ¿Y cómo se pasa esto? Creo que debo ir por acá arriba ya. Tenía que ir por abajo. Bueno, acá está la meta. Vamos al acto 2. Ok, el primer acto fue completado sin problemas, solo un fail, pero nada grave, veamos cómo nos va en este segundo acto. Por cierto, de seguro algunos se preguntan qué pasó con Amy después de todo ese lío con Metal Sonic y Eggman, bueno, ella había quedado en un lugar seguro después de derrotar a Eggman, y unas semanas después ella estaba en mi casa tocando la puerta como loca, de hecho me había despertado a las 4 de la mañana, después tuvimos tiempo para conocernos mejor, y ya somos amigos, y he decidido invitarla a que nos acompañe a mí y a Tails a visitar el Little Planet. Jajaja, miren estos engranajes, sí que son tremendas lentejas, están rarísimos, qué curioso, que yo recuerde eso no estaba en Metropolis Zone, creo que tengo que bajar por aquí, a ver, ¿en dónde estoy ahora? Ey, ¿qué onda con esta cosa? ¿Cómo se pasa esto? Ah, ya entiendo, hay que moverse en reversa, jajaja, este segundo acto tiene cosas bastante curiosas, ah, aquí también están los trampolines esos que te hacen rebotar de un lado a otro, excelente, aquí tenemos las estrellas inmortales, hora de atropellar enemigos al retoque. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sobrevivieras al primer acto? Se supone que los robots te deberían de haber destruido. Jajajaja, ¿de verdad crees que unos robots de mierda van a poder acabar conmigo? ¿Es que acaso no aprendiste de las aventuras anteriores? Bueno, no importa, a pesar de sobrevivir al primer acto por pura suerte, de seguro este no lo vas a pasar. Y si lo pasas, voy a sacar una tremenda máquina, la cual te va a joder. Una máquina que según tú me va a aplastar, jajaja, ya quiero ver eso, tráela cuando quieras,
Tú y yo sabemos perfectamente que esa chatarra no será capaz de hacerme algo. Tengo que pasar por acá, a la shit loco, por poco y me quedo aplastado. Un momento, ufufufufufufufufu, ya llevamos más de 4 minutos de nivel, sí que son largos estos niveles, no debería faltar mucho para pasar al siguiente acto, posiblemente este video va a ser algo largo. Ah, me doy cuenta de que también tengo más de 100 anillos, no estoy muy lejos de los 200 anillos, a lo mejor tenemos chances de entrar nuevamente a la fase especial. ¿Qué es esto? Excelente gente, aquí hay una vida extra, y además aquí tenemos la meta, premio doble XP. ¿Qué está pasando? Porque todo se os halla. No puede ser. ¿Qué clase de pared es esa? Mierda, mierda, debo correr. Si no, esa mierda me va a aplastar. ¿Parece esto? Es mi nueva creación, la llamo la super pared aplastadora trituradora. Ja, estás super ultra omega recontra quemado, de esta no sales. Ja, vas a quedar hecho purra de carne. Ufufufuf, je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 , esto no está mal, jejejeje, a pesar de eso, no será suficiente, fufufufu, lo único que debo hacer es correr sin mirar atrás, de hecho hace rato me había salteado unas estrellas inmortales porque no había podido agarrarlas, ufufufufu, me cago en tu puta abuela Eggman, después de esto te voy a cagar a hostias, ufufufu, ojalá este acto no sea tan largo, hijo de perra, o no 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 no. Uy, por poco quedo aplastado, pasar esto será difícil, ya arrancamos de verdad con los fails, fufufufuf, vamos coño, debo moverme a más que full. Ufufufu, por lo menos puedo dejar atrás fácilmente a la cosa esa, ay mierda. Puta madre, ya la estoy cagando, vamos vamos, no puedo llegar a un game over ahora, estamos cada vez más cerca del pinche final, ufufufuf, pero me debo asegurar de agarrar el checkpoint, no, no. 5000 fails después. Mierda, 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 esto se me está complicando, vamos loco por favor, ya llevo bastante rato en este puto y asqueroso sitio, ya cometí demasiados fails, ufufufufuf, no debería faltar mucho para terminar con este nivel, que de hecho de todos los que he pasado este sin duda alguna es el peor, excelente, finalmente pasamos el acto 3. Ok, estamos en el centro de esta base, vamos a agarrar unos anillos, Dr. Eggman, ¿estás acá? Ja, aquí estoy, erizo de caca, muajajijo, la manga de pelotudos adictos al WhatsApp, soy el Eggman Doctor, digo, soy el Dr. Eggman, y hoy voy a destruir a Sonic usando esta gran máquina. No, me, lo, puedo, creer, otra puta máquina reciclada de mierda, no puedo creer que para el jefe final vengas y traigas otra máquina reciclada, ya esta es la cuarta vez que haces algo como eso, y lo peor, es que es la de Metropolis Zone, la cual es una tremenda máquina que da cringe. Es, que, esto, no, puedo, creerlo, ufufufufufufufuf, me cago en la puta, ufufufufufuf, es hora de la fase 2. Fase 2, ah, bueno, veamos qué onda, vamos a correr a full speed, la fase anterior fue tremendo chiste, a ver, creo que ya entiendo, esta segunda fase se trata de correr con todo, acercarnos, y pegarle con el homing attack, bueno, no se ve tan complicado, ouch, bueno, debo tener cuidado con los mini Eggmans, pero por lo menos es algo nuevo, ya estabas allá. Jajajaja, así que fue divertido verte perder una vida, este forro mejor. Yo me voy a mi base espacial. Base espacial, ah no, no te dejaré escapar, mierda, una base espacial, lo mejor es que libere a los animales y que persiga a Eggman, y ya sé cómo voy a llegar a ese lugar.
De acuerdo, gente, finalmente llegamos, es hora de la batalla final. Si se preguntan cómo pude llegar hasta acá, pude llegar usando un cohete. Hola, manga de adictos a los dibujos animados, soy el Dr. Eggman, y hoy voy a aplastar a Sonic con esta máquina. No puedo creer esto, despídete de tu máquina. ¡Auch, auch, 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 auch! ¡Mi máquina se jodió! ¡Es hora de ir activando las otras para así continuar con el Boss Rush! ¿Boss Rush? Ah, entiendo, vas a traer todas las máquinas anteriores, suena interesante, prepárate Eggman, voy a acabar con todas las máquinas. ¡Mujajajajajajaja! ¡Prepárate Sonic! ¡Ahora se viene la máquina de Casino Street! ¡Con esta máquina estoy seguro de que no tienes chances de ganarme! ¡Prepárate guacho que no creo que sobrevivas a esta nueva máquina! ¡Estas son versiones mejoradas! ¡Ay no puede ser! ¡Solo me quedan dos máquinas! ¡Yo me voy a la mierda! Jaj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 a, estoy jodiendo a Eggman de una forma súper humillante para él. Sigamos con la máquina de los Labyrinth. Esta base espacial se ve más pequeña que el de Atec. No creo que destruirla por completo sea complicado. Posiblemente con la caída de una máquina de Eggman fácilmente puedo destruir este lugar. Jajajajaja, es hora de Stouch. ¡No lo puedo creer! ¡Tú sí que eres tremendo hijo de remil putas! ¡Te subiste en la plataforma para poder darme un golpe y tener ventaja! ¡No más espera a que te haga mierda! ¡Vas a ser aplastado! ¡Te lo mereces por andar de tramposo! ¡Ahora vas a ver! Bueno, perdón, no era mi intención, no quise ofenderte corcho cabrón, ahora trágate esto. ¡Ay concha su madre! ¡Solo me queda una máquina! ¡Uf! Jajajajajajaja, excelente, a Eggman solo le queda una máquina, jajajajaja, vamos, no hay tiempo que perder, terminemos con la máquina del Dr. Eggman, y acabemos con esta rara aventura de una vez por todas. Yo sí que voy a terminar con esta aventura de una vez por todas, la diferencia es que el final va a ser distinto, esta vez te voy a volar esa cabeza de pendejo que tienes, pude sacarte una vida usando esta máquina una vez, así que puedo hacerlo de nuevo. Jajajajajaja, ¿qué te parecen mis ataques gordo de mierda? Estás fritísimo, solo un golpe más, y estarás jodido. No, mierda, uf, no me queda de otra, voy a traer la máquina final. Jajajajajaja, ¿qué onda con ese bug raro en tu voz? Ey, ¿qué dijiste, máquina final? Bueno, era de esperarse que tuvieras algo guardado para el final. Por cierto, aquí al fondo se puede ver al planeta Tierra, a la shit loco tremendo tubo. A ver, ¿en dónde estamos? Vamos a subir, ey, allí está Sandman, ¿y por qué conchas él corre más que yo? Jajajajajaja, ahora sí que te jodiste, Sonic. Un momento, ¿acaso es? Así es, hola manga de pendejos adictos a las computadoras, soy el Dr. Eggman, y aquí les traigo la máquina final, el de Attack Robot 2.0. Bueno, a pesar de ser literalmente otra máquina reciclada, me parece una buena máquina para esta batalla final. Esto apenas es el comienzo del Caos Sonic, después de acabar contigo voy a recolectar las demás esmeraldas del caos. Según los datos solo pudiste obtener una, por lo tanto si logro acabar contigo y además conseguir las esmeraldas, será tremendo golazo epiquísimo, posteriormente el Little Planet será mío. What? ¿Cómo que el Little Planet será tuyo? Ah, ya está, ya se jodió XD. Un momento, ¿qué es lo que le pasa al robot? No puede ser, pero, ¿qué está pasando? Ay, no puede ser, ¿esta porquería se ha bugueado? No importa, aún puedo tener al robot bajo control. Por lo menos así será más complicado que Sonic esquive mis ataques. El problema es que esta chatarra está muy inestable. A la verga loco, el de Attack Robot 2.0 se volvió súper loco, debo tener cuidado principalmente cuando se pone a saltar para evitar perder anillos, el detalle es que ahora la chatarra tiene un escudo eléctrico que me hace daño, a ver, tengo una idea, voy a devolverle las manitas al robot, ahora cada vez que dispara sus manos caen clavándose al suelo, después solo debo pegarles para que le peguen a Eggman y así se vaya ese escudo eléctrico, pero nada más tengo unos segundos para poder darle la mayor cantidad de hostias posibles. Debo repetir ese proceso hasta que se destruya el robot. Lo que me faltaba, ahora el imbécil ya sabe cómo poder atacar al robot de forma efectiva. Me cago en todo lo que tenga que ver contigo, Sonic. Esto no puede ser verdad. Ah, ya sé, voy a activar unas armas para así joder a Sonic un poco. De esa forma no tendrá tantas chances de poder atacarme. Pero lo mejor es que los active ya. El forro ya me dio bastante.
activa todas las trampas que quieras, no importa qué actives, no podrás derrotarme con nada de eso. Bueno, me pudo pegar con esa trampa, pero no importa porque estoy bien. Trágate esto, cabrón, cae de una puta vez, ya te ataqué lo suficiente. Parece que no, ey, un momento, ¿qué está pasando? Ya tuve suficiente, es hora del golpe final, trágate esto, imbécil, come mierda, pero qué. Me cago en todo. Fufufufu, lo mejor es que salga de aquí, este lugar va a explotar. Bueno gente, esto es todo por hoy. Si este video te ha gustado, te pido dejar tu like y suscribirte a mi canal, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video, y te invito a dejar un comentario diciendo qué te ha parecido este video. Bueno amigos, soy Noe1303, y nos vemos en un próximo video, chao.